bem? É Marcelo Marinho, da Litoral News. Eu queria que você fizesse primeiro uma avaliação do jogo e passasse para o torcedor se a sensação para você que fica é de um ponto conquistado, sabendo que o Vasco tem um jogo a menos, que pode diminuir essa distância, ou a sensação que fica é que dava para ter saído com mais 2 pontos, que dava para ter conquistado 3 pontos, e uma sensação de 2 pontos ficaram perdidos. Então, gostaria que você fizesse análise do jogo e falasse qual é a sensação, de um ponto conquistado ou 2 que ficam pelo caminho? Sí, lo que puedo decir que el primer tiempo por ahí no jugamos bien. No jugamos bien, estuvimos muy mal. Por eso miraba en el segundo tiempo que teníamos que cambiar y el equipo cambió, ya sea en táctico, y creo que fuimos más intensos. Ellos primer tiempo nos superaron, pero en el segundo tiempo fuimos mejor tácticamente. Aparte de la jugada del gol, del penal, que tenía que haber sido cartón y expulsión, y no lo amonestó, y no lo amonestó en ningún momento, y a Vasco hubo una acción y ¡pum! Roja, lo sacó inmediatamente. Hay cosas que no se pueden, que tenemos que ser para los dos lados iguales. Y esto es un mensaje para la gente, para todo el mundo y para la gente de Vasco. Vasco no va a bajar, ¿eh? No va a bajar. Vamos a pelear hasta... Haga lo que haga, Vasco no va a bajar. No va a bajar, absolutamente. No va a bajar. Vamos a pelear hasta lo último. Pero no va a bajar. Hagan lo que hagan. No va a bajar. Boa noite. Ah. Eu queria perguntar para você, o que é que você achou da estreia do Payet? Gostou da estreia dele? Qual é a sua opinião sobre a estreia que dele nessa noite? Sí, hace muy poco que está con nosotros. Todavía no está al 100%, que tiene que seguir trabajando y ahora tenemos 2 semanas para que él se ponga bien. Pero es un jugador importante, tiene mucha presencia, tiene mucho juego, pero se tiene que poner bien. Estamos contentos con él y seguramente va a mejorar en el futuro. Ramón, a tu idea es tu país... do lado do Paulinho, e outra, eu não sei se chegou até vocês, mas hoje o torcedor do Vasco vai assistir um jogo ali na Avenida Roberto Dinamite, que é a entrada principal de São Januário, para apoiar o time em forma de protesto em relação a esse momento que a justiça fecha São Januário. Como é que você recebe esse apoio? Como é que você vê essa questão do fechamento? Como é que isso chega para vocês, de não poder ter a galera em São Januário? E se a ideia é jogar Paia do lado de Paulinho? Sí, no, Paia, creo que la cosa más importante es que él se tiene que poner bien. Me gustó en la posición que jugó y con las 2 puntas me gustó mucho. Tuvimos más presencia, tuvimos más... en el segundo tiempo creo que pudimos jugar mejor, empatarlo, lo podíamos haber ganado. Y con respecto a la justicia, nosotros queremos jugar de local. Queremos jugar en nuestra cancha. Todos los otros equipos juegan en la cancha de ellos, pero nosotros no. ¿Por qué? Nosotros queremos jugar también en nuestra cancha. Con nuestro público, hoy vieron toda la gente que había, mucha gente, queremos jugar de local en nuestra cancha, que levanten esa suspensión, todo el mundo juega con su público y nosotros no, y tenemos para llenar 3 estadios, 3 estadios podemos llenar con la gente de abajo, que nos dejen jugar en nuestra cancha, por favor. ¿Se llegó a ver la movimentación del torcedor de hoy? Increíble fue, increíble lo que hace la gente de abajo, increíble. Demuestra que es un gran club, un gran público, pero queremos jugar en nuestra cancha, en nuestro estadio. Queremos jugar. Tenemos para poner 2 estadios juntos de Vasco, pero queremos jugar. Queremos jugar en nuestro estadio. Hagan lo que hagan, no vamos a descender, ¿eh? No vamos a ascender, no vamos a descender. Hagan lo que hagan, ¿ok? Bueno, usted habló hasta sobre eso en la primera pregunta de él, pero yo quería que usted entrase más. El Vasco ya tuvo un jugador expulso, ya ahí, luego en aquella jugada, pero en el lance del penalti, lateral Gilberto do Bahía,
poderia também ter sido expulso. Você acha que isso foi um erro total da arbitragem e poderia facilitar o jogo do Vasco naquele momento se houvesse a expulsão? Sim, né? Creo que los árbitros no están midiendo, los árbitros y el VAR ya nos perjudicaron en el partido contra Palmeira. Y hoy también tenía que haber sido en el penal, tenía que haber tenido el cartón y expulsado. Tampoco lo expulsó. Entonces, tenemos que, el fútbol brasileño es muy importante, lo ve todo el mundo. Entonces, esas cosas hay que corregirlas, no puede ser siempre lo mismo. Gracias. ¿Ok? Gracias.